Welcome to part 3 of Mis Raíces de Zacatecas. Kevin and I have been vlogging our experience moving to Mexico and strengthening our connection to our cultural roots. In this vlog, I do some deeper digging into my family's past and present by interviewing my great aunt and visiting my ancestors' graves. Okay. Just up the hill behind my grandfather's house is my great aunt's house. So my mom's aunt slash my grandfather's sister, older sister. And she's still strong, at least last time we saw her. So we're gonna come by and visit La Tia Manuela. Let's go see what she says. Hola, la hija de Leonor. ¿Cómo está, tía? ¿Cómo está, tía? Bien, bien. Qué bien se ve. Qué guapa. Ay, Dios, qué milagro. Desde la otra vez quedé en venir y no vine. ¿Cómo está? Mire. Mírelo. Con su chingadera, ¿va? Hola, tía. Qué bueno. Con su grabadora. Qué fuerte está. ¿Cómo está, tía? ¿Cómo está? ¿Qué dice mi tía? Ay, dígame Dios. ¿Qué milagro? Pues luego. Ah, aquí, sí. Dejada. Dándonos la vuelta. Mil años. Mil, ¿eh? Mil. Él vino a verla en agosto. Yo la vine a ver en agosto. ¿Se acuerda cuando viene con Elena de traerle los quesos? Ah, ¿con sí. Elenita? Sí, sí. ¿Cómo está? Estamos chicando chicle. ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien. Bien, bien. ¿Qué dice? ¿Y su mamá está? No tiro, mire. Yo ahí está que barrí. Ya como 3 veces que barro aquí. No, sí, tú estás bien limpia. Desde la otra vez que nos quedamos con usted, bien limpio todo. Bien bonita. Como mi tía. Ay, y dice que yo me parezco a mi mamá. Le digo, ¿será mi mamá? ¿Verdad? Sí. Tengo que parecerme. Sí. A ver, tenemos un montón de preguntas para usted, así que vaya refinando la memoria para preguntarle un montón de preguntas. Ahorita. Queremos conocer las raíces y las historias de dónde venimos. Ándele. Sí. Sí, son bien listos. ¿Verdad? Ay. ¿Cómo se llamaban sus papás, tía? Cruz Raigosa. Cruz. Hermano de su abuelita, Elena. ¿Sus papás? ¿Su papá era el papá de mis hijos? Ajá. Era hermano de Elena. Ajá. Y esos sí eran del Carrizal. Por ahí van cada rato. Ajá. Y ahí tienen muchos parientes, puros Raigosas y nombres como los muchachos esos míos. Ajá. Pero sus papás suyos. Mi papá mío. Ajá. De acá del alto. ¿Cómo se llamaba? Salvador Dávila. Mi papá. A ver, tía, le tengo una pregunta. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Mío? Sí. Manuela Dávila Márquez. Manuela Dávila Márquez. ¿Su mamá? ¿Y en qué año nació? 1930. 1930. 12 de noviembre, ya voy a estar 91. Ya casi. Ay, con... Ay, y le digo... Oiga, pero usted se ve más fuerte que yo. Digo, no me cuenten. Joel. ¿Y desde cuándo está viviendo aquí en San Lorenzo? ¿Cuántos años lleva? Desde... el 1900... 4 por ahí. Gracias. Y ya caímos aquí. Traía no, yo. No puede ser. Porque usted nació en el 30, 1930. En el 1930. En el 1934, pues. Oh, 34. Ah. Te dije, ¿qué dije? ¿Qué? 1904. Oh, 34. 34. Traía yo 4 años y mi hermano Refugio. Ajá. Pues, su abuelito, en paz descanse, tenía 2 años. Cuando ya, porque vivieron primero en un ranchito que está ahí arriba en ese cerro, se llama Guadalupito. Guadalupito. Ándele, ahí. Allá estuvieron viviendo 2 años. Ándale. Y mire, cuando llegamos allí, yo me acuerdo, yo tenía a mi papá un corralito, así, y era la cocina. Y le platicaba yo a él, y le decía, usted es muy hablador, usted. Tenía 4 años, ¿cómo se va a acordar? Le dije, pues así. Y yo cargaba Refugio, como podía, mire, y lo subí arriba de una cochinera. Ah. Chiquito de 2 años. Ajá, y usted de 4, también los dos chiquitos. Y el otro, y Cuco,
su abuelito de 2 años ya. Entonces había a ese lado un señor que se llamaba Clemente Flores. Tenía muchas vacas y ordeñaban, mire, unas tinonas de esas del 20, de esas que hay. ¿Y sabe cuáles? De esos pináculos de la pintura que hay. Ajá, de esos, ajá. Son del 20. Ellos los usaban para ordeñar. Okay. Y luego uno de chiquillo, pues está la pura hambre. Mire, mi papá, no, bien pobre, no tenía nada. Mi mamá, pues tenía pura hambre y estaba bien nueva ella. Y luego yo le decía, yo subo al niño y luego como voy a lo subí arriba de la azotea y yo también me trepaba arriba. Mamá, venga a ordeñar, yo quería leche. No, ¿qué ordeñamos? No, nosotros no tenemos vacas. ¿Cómo? Y le decía el señor a la señora, se llamaba Maclovia, déles un vasito de leche a los niños de... ¿Y cuántos hijos tiene en Chicago? ¿Hijos? Allá tengo 3 ahorita. ¿3? ¿Y si le gusta Chicago o no? Sí, ¿cómo que no? Mucho. Sí, ¿pero le gusta más aquí o le gusta más Chicago? Oh, me gusta más Chicago. ¿El frío? ¿Le gusta el frío? No, a mí no me hace el frío. ¿Usted de caso conoce si su familia, sus abuelitos o sus bisabuelitos vinieron de España o no? No. ¿No? Todos eran de aquí de México. Todos eran de aquí de México. ¿Y era gente indígena o de rancho o cómo era? Gente de rancho. Gente de rancho. Mm. Pero no tenía relación con ¿cómo se dice? Huicholes o huichichiles o ninguna región así indígena, ¿no? No, pues eso no. ¿Cómo está? Mire nomás, quítese. Our chat was cut a little short, but I still have lots of questions, so we look forward to coming back soon to continue that conversation. Every time we come to San Lorenzo, we make sure to visit the cemetery. It helps to feel a little closer to them. One of the reasons that I feel so strongly connected to this is not just because I want to maintain that connection, it's also because it's something that I hope to pass down to future generations. So I will one day bring my kids here, and once they know where their ancestors are buried, it's my hope that they will continue to visit and bring their kids. Mi mamá era del Carrizal, Jalisco, y ella nos platicaba que sus papás de ella eran ricos, pero un hermano y primo les quitaron todo lo que, cuando las cristeros y todo eso, se adueñaron el hermano y los primos de sus propiedades. Entonces, pues quedó el potrero de San Lorenzo y muchas propiedades para refugio Leaños, que era primo hermano de mi mamá. Él quedó bien, riquísimo. Después, cuando ya se ofreció que queríamos el potrero de San Lorenzo, pues mi mamá quedó pobre otra vez. Pobre pero feliz. Sí. ¿Cómo conoció a mi abuelito? Y ya del Carrizal se vinieron aquí al rancho, aquí a San Lorenzo, cuando se fundó el ejido, se vinieron aquí a San Lorenzo, y aquí cayó también mi papá, que venían de la Mesa de la Virgen, mi abuelito Salvador. Ajá. Y ya todos, pues aquí fue donde se conoció, no, derecho, para allá. ¿Aquí en San Lorenzo conoció a mi abuelita? Sí, aquí fue donde se conoció mi papá y mi mamá, y ya mi papá se casó con mi mamá. Y tuvieron 14 hijos. ¿Y tú, la tercera? Yo fui la tercera, sí, de sus hijos. Este es el Panteón de San Lorenzo. It's just up the hill, towards the end of the town limits. People come and buy the plot of land, and then they build whatever they can afford to build. So a lot of these are beautiful and extravagant, and then others are beautiful and humble. So you have some very simple ones with people from very
humble backgrounds do what they can to honor their loved ones. And so my grandparents are just up this way, and my mom's already there, so let's go check it out. It's very common for ranchos like this to have their own private cemeteries where not just anyone can be buried here. It's, they need special permission, and it's usually people who were born and lived here. So you'll see a lot of common last names. My grandparents, Dávila Raygosa, and you'll see a lot of Raygosas, Saldañas, Ortegas. This is a grave and burial site for my maternal grandparents. My grandpa, Cuco Dávila, mi abuelita Elena Raygosa, and the youngest of my uncles, Noel. Ma, ¿cómo te quieren los moscos? Ya mucha miel ya ahí. Ya cremado, ¿cómo se lava tú, no? Mucha, mira, Kevin, grábale allí. Es la única tumba donde los queman y vuelven allí. Los quieren mucho. Mira, mira, vuelven allí, mira. A botar miel. Están tanto ahí. Está viendo tanto lugar, mira dónde se quedan ahí. Pues hay mucha familia. ¿Aquí está alguien conocido? No, aquí hay... ¿Aquí le hicieron para quién? Para Mario, yo creo, ¿no? Aquí hay tres tumbas para el que nos vayamos primero. Y luego el que sigue y luego el tercero. Sí. Yo ya les dije un día, si cuando yo esté aquí en México, yo muero aquí, me dejan aquí. ¿Y si quedas allá? Si me toca morir en Estados Unidos, me dejan allá. Sí, me creman y me dejan allá. No quiero saber dónde voy a quedar, soy cobarde. No, no es cobarde. No quiero saber si me van a enterrar o me van a quemar. Sí, sí. ¿En quién estás pensando? Si me quiere, no me quiere, 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 si me quiere, no me quiere. No, eso hacíamos cuando estábamos solteras. No, no, pero tienes que pensar. Ahorita pues a nadie, pues nadie me quiere. Ya, pobres flores. Ya llevan dos y no te quieren. Otra vez, a ver si me quiere. Si me quiere, no me quiere, 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 si me quiere, ay, no me quiere. Ahí va mi tío. No me quiere. No, ya no, ya déjale. Ay, yo empiezo, si me quiere, no me quiere. ¿Sí o no? ¿Con qué empiezo? Sí. ¿Con el que quiere? ¿Me quieren? Ok. ¿Me quiere? ¿Me quieren? ¿No me quieren? Me quieren, me quieren, me quieren, no me quieren, me quieren, no me quieren. Si no me quieren, le voy a mandar un tubo. Me quiere. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Ay, repitió, me quiere. Vamos. Repitió, me quiere, hombre. ¿No te quiso? Should I do it now? A ver, ve. No, you're the test. A ver, Kevin loves me. Kevin don't love me. Kevin loves me. Ahí voy. Kevin don't love me. Kevin love me. Kevin don't love me. Kevin love me. Kevin don't love me. Kevin loves me. Kevin don't love me. Kevin love me. Kevin, don't love me. ¡Sí me quiere! ¡Sí me quiere! ¡Hola, Kevin! ¡Hola, Osvaldo! ¡Ahí voy yo! ¡Ahí va, Kevin! ¿A poco mi tía Manuela hizo ese? ¿O le mandó ese? ¿Doña Manuela? Sí. No. ¿De cuál hermana? Ay, pues aquí está mi papá, mi mamá, Noel. Su hermano más chiquito, esperándonos un día. ¿Sí? Sí. ¿Y acá? Allá enseguida está mi tía Locha. Mis abuelitos, papás de mi mamá, y mi tío Cheo. Hermano de mi abuelita. Hermano de mi mamá. Y aquí al lado está el hermano de mi mamá también. Con cariño de la familia. Sí. I hope you enjoyed this video, and more than anything, I hope that our family enjoys this video. This is a testament and documentation of all the things that they've been through to reach to today and for me to be here. So one of our main motivators for starting this channel was to strengthen our connection to our heritage and our Mexican roots. So it's my hope that via this video, the future generations that get to watch it, I hope that they see this and feel the same amount of love that I feel for visiting my mom's hometown, my grandparents' hometown, and that they to come to the cemetery and visit their ancestors. Because while we've been having fun traveling in Mexico and everything, the main goal has been to feel closer to our roots. And this is the kind of video that we dreamed of making when we first started the channel. So I feel very fortunate to be able to document a little bit about my family's history, where they're from, and I hope that future generations are able to benefit from this and learn about where they come from.
Thanks again for watching. If you enjoyed the video, go ahead and give it a like, drop a comment. We look forward to hearing your thoughts, and take care.